Damas y caballeros, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, me da un enorme placer darle la más cordial bienvenida. Este es el epicentro de las noticias, este poderoso mundo de comunicación que son las redes sociales. Hoy estamos a martes 16 de mayo, estamos juntos transitando en el día 136. Faltan 229 para decir adiós a este año 2023. Y como cada mañana, la invitación, vámonos con ánimo y una excelente actitud. Las noticias de este día difunden la nueva imagen que tiene ahora este avión Boeing que era de México y se le vendió a Tayikistán. Además, maestros dejarán de ganar menos de 16 mil pesos mensuales tras confirmar un ajuste al salario por 8.2%. También le tengo los detalles desde hoy. Yucatán es sede de la conferencia anual de Digital Media 2023 con la presencia de ponentes internacionales para la industria de los medios de comunicación. Pero antes vamos a conocer la información del reporte meteorológico. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Se ha formado la primera onda tropical en el Océano Atlántico con dirección posible a la península de Yucatán. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos ayer reveló estas imágenes satelitales que nos muestran y permiten analizar esta fuerte inestabilidad y tormentas en la costa atlántica. Según los últimos reportes meteorológicos, se prevé que la onda tropical se mueva al oeste y probablemente llegue a la zona del Caribe al fin de semana o principios quizás de la próxima semana. Así que quiero invitarle a que estemos muy atentos a los reportes oficiales, no caer con la información falsa, finalmente la información engañosa. La única fuente oficial es la CONAGUA y Protección Civil del gobierno del estado de Yucatán. Para hoy la CONAGUA reporta que vamos a continuar con lluvias finalmente en la entidad yucateca. Información local. Noticia desde Yucatán. Noticia local. Desde Yucatán. En la información local, desde hoy y hasta mañana 17 de mayo, Yucatán es sede de la conferencia anual de Digital Media 2023 con la presencia de ponentes internacionales para la industria de los medios de comunicación. Es un evento muy, muy importante porque finalmente entre los ponentes van a estar periodistas experimentados que van a dar capacitación, van a compartir experiencias sobre los recursos disponibles en materia de sustentabilidad del negocio y de la información. Y por supuesto, algo muy importante, el lado humano en la redacción de las notas periodísticas. Además, para que los periodistas puedan aprovechar los recursos tecnológicos disponibles finalmente al momento, es decir, en la actualidad. Le quiero platicar que esta Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias finalmente es la organización global de esta prensa mundial y su objetivo desde ayer se da a conocer es defender y promover la libertad de prensa, así como también facilitar la innovación en el tema de la redacción de notas informativas. Entre los ponentes a partir de hoy que estarán aquí en Mérida estarán directivos, por ejemplo, de New York Times, de CNN, de Carol TV y de N+. Información internacional. Noticia internacional relevante. En el terreno de la información internacional, el que fuera el avión presidencial de México que ni Obama tiene, bueno, pues continúa con esta ruta de desplazamiento con destino a su nuevo propietario, que es Tayikistán, su nuevo propietario. En una reciente imagen difundida el día de ayer, se observa que este avión tipo Boeing 787-8, se observa que la aeronave ya luce modificaciones y sin el escudo y los colores de México. Este avión el día de ayer despegó desde San Bernardino, California, en Estados Unidos, con destino al aeropuerto internacional de Zumbambé, en Tayikistán, país que finalmente adquirió esta aeronave. El avión, identificado como TP-01, el Tango Papa 01 en México, ahora tiene otro nombre, se le ha cambiado el nombre al MD-179 debido a que por su venta le fue retirada la matrícula. Recordemos que este avión fue adquirido durante el gobierno de Felipe Calderón con un monto, pagó 218 millones de dólares y se vendió en 92 millones de dólares por el presidente López Obrador, es decir, 57.8% por debajo del precio de la adquisición. Información nacional. Noticia nacional relevante.
Ahora vamos a adentrarnos para conocer las tres noticias más importantes de esta mañana de martes en el terreno de la información nacional. Maestros van a dejar de ganar menos de 16 mil pesos mensuales tras confirmar un ajuste al salario por 8.2%. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer anunció este regalo. Dijo que este incremento será en la nómina y dijo que será retroactivo desde enero a la fecha. El mandatario mexicano, López Obrador, también señaló que esta decisión va a implicar que se estén destinando ahora 42 mil millones de pesos adicionales a lo que era el presupuesto para fortalecer la educación pública en todo México, aunque aseguró que se trata de una inversión más no de un gasto. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, hasta el 2022 había un poco más de 2.17 millones de maestros en 255.535 escuelas en todo el territorio mexicano. Este martes ha llegado el momento de presentarle lo que en las redes sociales se mueve con tendencia. La imagen viral de hoy martes la vemos y la platicamos juntos. A continuación le presento la primera plana de nuestro periódico digital Eclipse Prensa, un periódico que usted puede consultar, leer completamente gratis todos los días ingresando al portal de noticias www.grupoeclipse.com.mx, donde también encontrará la televisión en vivo y streaming, la radio online de Grupo Eclipse y por supuesto todos los días cada ejemplar de este periódico digital Eclipse Prensa. Recuerde, siempre información en tiempo real. Vaya forma de bajarle la calentura en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Un directivo no se dio cuenta, no se percató que su cámara estaba encendida, estaba prendida mientras sostenía relaciones sexuales con su compañera. Los internautas, usted lo sabe, no se hicieron esperar y preguntaron y cuestionaron si así se trabaja. Los médicos de Dinamarca, de cual el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantiene este propósito de tener un sistema de salud como Dinamarca. Ese es el objetivo y ahí se está encaminando el Seguro Social. Pero ¿cuántas veces como derechohabientes no hemos tenido que mendigar, suplicar, rogar por un servicio médico y nos dejan en una lista de espera porque están muy ocupados, como este empleado del Seguro Social que finalmente estaba totalmente ocupado? Se trata de Orduño Yáñez, quien tiene el poder no solo de saciar su apetito sexual en horas de trabajo, sino también estaba operando una presunta red de corrupción en Yucatán, que se especula fue desarticulada con la llegada del nuevo titular del IMSS aquí en Yucatán, Alonso Juan Sansores Río, como insisto, el nuevo titular de la delegación aquí en Yucatán. Y esto ocurre a 5 meses de este cambio en la delegación, cuando surge este video escándalo para desarticular ahora esta práctica sexual y perfilar al Instituto Mexicano del Seguro Social como un sistema de salud como Dinamarca. ¿Será que se pueda? Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de martes. El decreto de hoy, cuando tenga dinero, cuando tenga tiempo o cuando pueda, son cosas que nunca van a pasar. Deja de justificarte y da este paso importante. Quiero despedir esta mañana esta transmisión realizada a través de estas plataformas digitales como son YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp e Instagram. Soy Antonio García, usted lo sabe, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos aquí en las redes sociales. ¡Feliz martes! ¡Ánimo! ¡Buenos días!